En más de un 40% se redujeron las ventas del Viernes Negro con relación al año pasado, según afirman comerciantes de la Avenida Duarte, una de las arterias comerciales más concurridas de la ciudad. Y como nos cuenta Rosemary Félix, los comercios extendieron sus ofertas durante el fin de semana en procura de mejorar las ventas. Aunque las grandes tiendas de la Avenida Duarte lucieron este sábado repletas de personas, los gerentes comerciales aseguran que los efectos de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 se han dejado sentir con fuerza. Por debajo del año pasado, en alrededor de un 40%, y entendemos que este fin de semana, que todavía se mantienen los precios de oferta de Black Friday, tampoco será la excepción, porque hoy el toque de queda es más temprano, hoy las tiendas cerramos más temprano. Incidió bastante ayer el que trabajamos en horario más reducido del que regularmente se trabaja, porque abrimos más tarde de lo que se abre en un día de Viernes Negro y cerramos más temprano de lo que se cierra en un Viernes Negro, porque hay que respetar el tiempo de desplazamiento de los empleados a sus hogares. Sostienen que en comparación con el pasado año hay un desplome significativo de las ventas. Los efectos de la pandemia han sido catastróficos, han sido fatales, porque fuimos del grupo de empresas que duramos el tiempo cerrado cuando se dio el toque de queda general, y somos del tipo de empresa que la gente no nos tiene como prioridad, necesidad. Somos ofertas, somos condiciones que no son obligatorias para el hogar. Con sus mascarillas, pero sin guardar del todo el distanciamiento físico, decenas de clientes acudieron en busca de todo tipo de artículos, buscando aprovechar las ofertas que oscilaban entre un 10 y un 50%. Este tante y todo esto que tengo acá. ¿Cómo están los precios? Están asequibles, tan buenos. ¿Tan buenos? Sí. ¿Qué es lo que te echó a hacer en la casa? Plástico, mucho plástico. Plástico. Compró 4 sillas. Compro 2 pancheras, compro 6 vasos y una tapa de motellones. ¿Están buenos los precios? Yo creo que sí. ¿Sí? Echando el especial de silla. ¿Sí? Sí. ¿Están buenos los precios? Sí, están bien buenos. ¿Cuántas te llevas? Me llevo 3 por ahora. Oh, muy bien, estamos a distancia, nos están tratando bien y nos echan a manito limpia. Sí, lo veo bien. Perfecto. Están trabajando bien. La movilización de las personas provocó además un notable congestionamiento vehicular. Desde hace varios años, República Dominicana ha adoptado la tendencia del Viernes Negro, una celebración que desata una guerra de ofertas en los establecimientos comerciales. Rosemary Félix, CDN.